A ver, no, ¿vamos a entrar? No, vámonos más, nadie nos está. ¿Nadie si qué? Nada como la vida de casado, ¿eh? Hey, doctor. Doctor. ¿Qué peor le pasa a ustedes para entrar así, ya, amigo? Doctor, enterrando a uno de estos pacientes, veo. Sí, lo que faltaban. No, basura acumulada nomás esa. Pero gran puta. ¿Pero cosa, doctor? No venio tanto, ya, amigo. Pero 3 metros por ahí tiene. Medio metro. Pero, ¿seguro? Con todo el quilombo que tenés en tu casa, 2 metros mínimo tiene que tener esto. Medio metro, amigo. Vas a seguir molestándome por eso. A ustedes primero le mandaron para vigilarme a mí. Te las coren a dos. No te pongas así, tranquilo, nada. Bueno, ¿qué pedo quieren ustedes? Y te vinimos a buscar para ir en algún cumpleaños de Vero. No tengo tiempo. Dale una doc. Tenés que vivir más. Le dije que no, amigo. Tengo que terminar esto. Che, doctor, ¿qué tal está Irene? Bien está. Hace rato se fue a lo de Vero. ¿A lo de Vero? Nosotros no le vimos a Irene. Qué raro. Ella hace rato que se fue. En serio no le vimos, doctor. Nos hubiésemos cruzado con ella ahí en lo de Vero. ¿En serio que no le vieron? No, yo no le vi. Bueno, no sé. ¿Cómo no vas a saber dónde está tu esposa? ¿Ustedes qué quieren que les diga, amigo? No sé, se habrá quedado en el camino hablando con alguien, qué sé yo. Renzo, dejana, eso es amigo basura, ni vaya. Dios, doctor. ¿Dónde es lo que está tu esposa? No va a ser. Espera un poco. ¿Qué le pasa a ustedes dos? Esto no es basura, doctor. Uy, mae, ¿qué es, guau?
Esperen un poco. ¿En serio? Pero... ¿ustedes están pensando que yo... a Irene o a... Vente esta partida, no puedo creer, boludo. La verdad, doctor. ¿Sabes, niño, cómo era tu esposa? Y bueno, nosotros no podemos saber si le pillaste o no. Eso no importa. En todo caso está la ley y vos más que nada sabés eso, doctor. ¿Si le pillé? Pero déjense nada de joderse, amigo. ¿Qué peor van a entender ustedes? Y vas a averiguar con algo tarde o temprano. Suficiente ya con esto, doctor. Bueno, váyanse allá, en serio les digo. Más yo tarde no en llave. Bueno, está bien, su amigo, ya sé. No, Ennio la puso perfecta. Todo el barrio Ennio me dijo, no solamente ustedes. Pero no es eso lo único que un hombre quiere. Hay otras cosas también. Irene Ennio, a ella le gusta divertirse. Y le gusta divertirse, ¿eh? Mira, doctor, un hombre decente como vos viene acá y se casa con una más bandida del barrio. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Díganme. Díganme. Tranquilo, no, doctor. Nadie nos movió cuando entramos. Estuvimos ahí frente a tu casa un rato y después nos fuimos. Vos, lo único que tenés que decir es que Irene se fue y ya no volvió más. Rezo y yo podemos decir que le dimos con otro tipo y todo el mundo cree. Tranquilo, no, doctor. Pero nunca entramos al patio. Ojalá. Hubiera preferido eso.
Mira lo que encontré. Un gato, Irene. No, una gata. Mira, no creo que sea necesario otro animal en la casa, ¿eh? Pero mira, Elena, no seas malo. No se parece a alguien que conoces. A ver, ¿a quién? Ay, dale, amor, pensá un poquito. Miau. ¿Sabes qué, Irene? No estoy para esos juegos ahora. Encima es una gata, Irene. No sabes el desastre que va a armar con el perro. Pero estaba buscando comida. Pero no, es un riesgo para esa gata que no se va a poder ni cuidar ni escapar del perro. Bueno, pero para eso le tiene al mejor doctor que le va a ayudar si tiene una emergencia. No, Irene, no me gustan las gatas. Ahora no te gusta. Y no son de mi agrado. Y encima es una gata. Si hubiera sido un gato, hubiera sido, qué sé yo, no sé, preferible. ¿Cuál es la diferencia según vos? Que el gato... No, mejor te digo así. Las gatas son más infieles que los gatos. Por eso no me gustan. ¿Ahora entendés? Ah, por eso. Pero ella se va a portar bien. Yo pongo las manos en el fuego por esta gatita. Si te querés arriesgar, es tu problema. Te vas a quemar las manos porque siempre hacen lo mismo. ¡Ay! ¡Au! Irene, ¿qué es lo que haces, Yanida? Está lleno de basura acá que te puede lastimar. ¿Pero qué? ¿Fue un golpe fuerte nomás o qué? Sí, pero me duele. Sí, me afané muchísimo tiempo para lo de Vero. Ah, lo de Vero. ¿Qué tal estuvo? Bien, bien. Vero se puso re contenta porque me fui. Sí, me imagino. Y más, ya porque fue de sorpresa. Bueno, pero te acercó, me imagino. No, vine caminando sola nomás. Apenas llegué. Pero llegué. Dios mío, Víctor, ¿todavía no terminaste con eso? ¿Ah? Sí, me faltan unos detalles, pero no es nada importante. ¿Y si terminas con eso y nos vamos a dormir? Vamos a hacer algo. Anda, dale de comer a la gata. Y yo te sigo en un rato. Bueno, pero no tardes. No, ya voy.